queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 12 de enero, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Martino de León. Nació en la ciudad de León, España, hacia el año 1130, en el seno de una familia cristiana. A corta edad, queda huérfano de madre y su padre decidió dejar la casa familiar para establecerse en el monasterio. Martino acompañó a su padre al monasterio y allí se formó al modo clerical. Su padre murió y Martino recibe el ministerio del presbiterado. Su ideal era la vida clerical que le facilitaba el célebre monasterio en el que se veneran las reliquias de San Isidoro de Sevilla. La profesión de la regla de San Agustín le comprometía a tener la virtud de la caridad como norma suprema, una buena conducta y atención a los enfermos, y llevaba una vida de oración constante. Estudió las Sagradas Escrituras y escritos de los santos padres y decía: una buena obra sin fe no puede conducir al hombre al cielo. Murió el 12 de enero del 1203. Queridos hermanos y hermanas, pidamos siempre al Señor que nos ayude a crecer en la virtud de la caridad como norma suprema de nuestras vidas. Y recuerda que tú también puedes ser santo. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.